Buenas a todos y todas. Estoy aquí viendo amanecer al lado de unos petroglifos. Aquí hace miles de años no estaban estos árboles. Los petroglifos evidentemente estarían en buenísimo estado y nuestros antepasados aquí rendían culto al sol, tanto la puesta como la salida, al astro rey. Aquí están los círculos concéntricos. Lo curioso de aquí es que, bueno, está todo como derrumbado así, pero son como unos escalones trabajados que van hacia los petroglifos. Yo creo que esto estaría ya mejor puesto, más nivelado, y unos escalones que llevarían a los petroglifos. Quizás eso fuera una muralla, como digo, o quizás fuera un altar ahí arriba. Puede ser. Justo da enfrente donde sale el sol. Podría ser un altar para de sacrificios o... Bueno, ya vamos a seguir la ruta, no me quiero enrollar más. No os quiero aburrir con mis cosas. Y una flecha amarilla y bueno, yo del camino de Santiago no tengo constancia que pase por aquí, pero mirad qué camino más chulo, ¿eh? Estoy en modo exploración, por eso me voy parando más de lo normal, porque voy mirando el GPS por estos caminos nuevos. Cuando ya conozca el camino, pues ya podré venir sin pararme tanto. Y nada, creo que por ahí sí, hay una carretera, así que me voy a tirar para allá atrás, que hay más monte. Por aquí este camino ahí como está desaguando el agua y sube por ahí hasta la carretera, así que media vuelta. Vamos a probar suerte por este camino, si no se cierra, que aquí en Galicia hay muchas sorpresas, muchos caminos que empiezan muy bien y luego se cierran por los yerbajos, por la naturaleza, se cortan los caminos. Creo que efectivamente se cierra el camino por aquí, voy a ver, parece que sigue, ¿no? Pero está en unas condiciones que con la gravel un poquito difícil, a ver si sigue esto por aquí. Sorpresa, por aquí hay camino. Esas son las rutas que me gustan más a mí, las de carácter exploratorio. ¿Veis lo que yo os decía? Caminos que empiezan muy bien y luego, pumba, se cierran de vegetación. Aquí había camino, pero se abandonó, como muchos que hay en Galicia, y nada, no se puede pasar. Lo malo es cuando hay esas plantitas con pinchitos que se te enganchan en la ropa y en la piel. Entonces ya... Sí, los fentos aún puedes pasar, pero... Por aquí ya se cierra, pero bien cerrado. Allá abajo hay un río. Bueno, he ido un poquito bosque a través. Me deja la bici allí. Y nada, estoy aquí viendo el riachuelo este. Aquí no hay ni Dios. El calor que hace aquí sí que se está fresquito, tú. Hay aquí como un puente natural con un tronco caído. ¡Buah! Se está aquí de maravilla. Pues nada, al final vuelvo al punto donde habíamos estado antes del riachuelo este. Bueno, el riachuelo. Y... en la carretera por ahí arriba. Un pequeño inciso, porque en Alemania, por ejemplo, esta bicicleta, la gravel, era perfectísima, porque allí los caminos, las pistas forestales y caminos están súper cuidados en cualquier parte. Es raro ya encontrar un camino que esté en mal estado y tal. Pero aquí en Galicia también hay mucha pista forestal en buen estado, claro. Pero, no sé, para mí la mayoría son caminos bastante hechos polvo,
con el firme con arena, donde la rueda estrecha se atora, mucha piedra suelta, mucho reguero por el suelo, que igual bajando te encuentras unos surcos que meten la rueda y te vas volando. Es un poco más difícil para gravel. Yo esta la utilizo para grandes distancias, por asfalto, asfalto roto, pista forestal en buen estado. Cuando veo el camino un poco mal, pues me bajo y empujo un poquito. Pero en Galicia, estoy hablando de Galicia, que es otra historia diferente a Alemania, pues estoy pensando que me gustaría, además de tener la gravel, una de montaña, pero no gastarme un dineral, no gastarme 1.000 euros en una de montaña normalita, como tenía la Cuban Aloe, que me arrepiento mucho de haberla vendido y no haberla traído a Galicia. La verdad que la vendí bien, pero uf, me arrepiento, ¿no? Estaba guapísima aquella bici, era como un tractor. Y para aquí, para Galicia, hubiera venido perfecto, pero aún así, las ruedas de 29 para subir cuestas, la probé allí y uf, yo me haría con una de montaña, pero con rueda 27,5. Y bueno, para los más puristas de la gravel, sí, la gravel en Galicia, bien, bien. Puedes hacer gravel bien. Pero lo que digo yo, que hay caminos que ya disfrutan menos con la gravel si están muy rotos, ¿eh? Para pista, para lo que está hecho esto, que son pistas forestales en buen estado con grava, pues tengo que buscar. Tengo que buscar, sé de caminos y pistas de esas que son perfectas para esta bici, para gravillear. Hostia, no sé dónde he ido a parar, tengo que mirar el. Tengo que mirar el GPS, que no me acuerdo. Hay gente corriendo por ahí. Son unos soldados de la Brilat, que hacen por aquí, los de la Brilat. Las camisetas de la Brilat. Bueno, pues al final he subido al lago Castiñeiras, estamos en el entorno del lago Castiñeiras y aquí arriba hay una serie de mamoas que eran enterramientos neolíticos de hace 3 milenios. Aquí los campesinos de la zona pues enterraban a sus muertos en túmulos con piedras y tenían sus galerías dentro, ahí estaban sus muertos, guardaban pequeños ajuares a veces con joyas, a veces con cosas que tenían en los muertos en vida. Aquí tenemos uno de los enterramientos, típico era así con piedras alrededor, ya lo habéis visto en otros vídeos míos. Y bueno, muchos han sido saqueados, como veis, esto es típico en Galicia, abierto por aquí, sin la piedra arriba, esto fue saqueado hace cientos de años. En los años 50 muchos de estos enterramientos fueron rehabilitados, ahora vais a ver uno rehabilitado, que es la momia del rey, que la vais a ver a continuación. Allá al fondo hay otro que es idéntico a este que acabáis de ver, así que no nos acercamos porque no vale la pena, es lo mismo que este. Bueno, aquí tenemos la momia del rey, se llama momia del rey. Esta era una tumba colectiva. Viene aquí como un corredor, ¿veis? Seguramente ya algunos lo habéis visto en otro vídeo de mi canal, pero nada. De hecho, estas tumbas estaban destinadas a perdurar en el tiempo, perdurar siglos. Y de hecho han perdurado. Todavía las podemos, a pesar de ser saqueadas durante el tiempo, aún mirad, aún están, tal cual las pirámides. Esta fue restaurada tal cual en aquella época. Qué raro que está abierto el mirador de Cotorreondo. Es raro que esté abierto, ¿eh? No estaría cerrado. No darnos prisa a nadie.
todo si tienes esto para ti solo, buah, brutal, un lujo. Se ve el Atlántico allá al fondo, mar abierto. Esto es un lujo. No hay ni Dios, nadie. He visto ciclistas allá abajo por el monte, pero... cierto, esta torre de vigilancia, fijaos que tiene una humedad ahí arriba en la cabina, madre mía, tiene el techo todo lleno de humedad esto. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, sabéis, darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo, estamos en fase 2 ya.